Señor director espiritual de esta cofradía, señor hermano mayor, señora delegada diocesana de la Junta de Cofradías, miembros de la Junta de Gobierno de esta hermandad de la Coronación de Espinas, lindísimas autoridades, querido Fernando, ponente esta noche, señoras y señores, amigos cofrades todos, muy buenas noches. Tengan ustedes. Quiero comenzar esta segunda entrega de vuestro tríptico dedicado a la hermosa niña de los ojos verdes que es la Virgen de la Paz en su mayor aflicción, confesando ante vosotros un íntimo y divertido ritual, algo que repito todos los años con un amigo al que todos ustedes conocen perfectamente, tanto que hoy se halla entre nosotros para ser el segundo ponente de este histórico ciclo cofradiero de la ciudad. Cada febrero, a veces marzo, cuando llega el último viernes antes de la cuaresma, me abono desde hace muchísimos años a la retransmisión que ofrecen los compañeros de Canal Sur desde Cádiz, emisión en la que participa este señor. En un momento determinado de la misma, justo después de que él le haya podido hacer alguna entrevista a alguien vestido o vestida de las cosas más diversas, le mando un WhatsApp en el que habitualmente le suelo decir algo más o menos parecido a esto. Hermano, veo que te lo estás pasando en grande un año más. A lo que él suele contestarme: je, 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 lo que sigue lo obvio, no seas cruel que aquí te querría ver yo a ti. Él me escribe esto o algo similar a esto. Si él quiere, que lo cuente. Porque aunque ustedes crean que este amigo que responde al nombre de Fernando Pérez Cabrales es alguien muy vinculado a la fiesta gaditana del segundo mes del nuevo curso anual, lo cierto es que su verdadera pasión, su verdadera emoción, su verdadera creatividad subyace dentro del mundo cofrade de la Tacita, sin duda alguna, un mundo apasionante en todos los sentidos, los buenos y los menos buenos, que estamos descubriendo poquito a poco y que nos está mostrando, todos lo sabéis, auténticas maravillas. Una de ellas, la hermandad de Ecceón, la cofradía de Fernando. Una corporación maravillosa, elegante, solemne y muy gaditana, en la que quien hoy llega hasta esta capilla del refugio de los desamparados comenzó su andadura como niño monaguillo para después pasar por casi todos los puestos y cargos de la cofradía, incluido también el llamador de uno de los pasos en el que llegó a estar varios años antes de convertirse en el hermano mayor de todos sus hermanos. Como veis, un cofrade, cofrade. Es caballero de buen gusto, gran conversador, excelente periodista y numerosísimas cosas más. Y además posee un magnífico sentido del humor, lo cual, siendo gaditano, tampoco tiene mucho mérito, como fue capaz de demostrar los años que se mantuvo al frente del programa radiofónico deportivo La Gran Jugada de Canal Sur, espacio en el que sus golpes de humor geniales, no al alcance de todo el mundo, y hay que decirlo, le granjearon la fidelidad de millones de andaluces cada fin de semana. Mi madre, que en paz descanse, y mi padre siempre también entre ellos. Fernando fue pregonero de la Semana Santa de Cádiz en 2023, el año pasado, y tuvo que sufrir las inclemencias de quienes no se ríen ni bajando una cuesta, como diría un amigo Manolo Picón. Fernando es el niño que corría con su padre de la mano, Higinio, mientras Emilia, su madre, esperaba en el balcón a que pasaran los rasos de la familia, como dijo en el fallo. Fernando ama la Semana Santa, la de Cádiz, la de Sevilla, la de Jerez. A Fernando se le puede ver por esta ciudad buscando templos un domingo de besamanos, una noche de viacrucis, una mañana de procesión extraordinaria. Que esté hoy aquí con nosotros es, sin duda, un acierto de esta hermandad. Su voz cálida y cercana y su forma de contar las cosas serán ahora los mejores instrumentos para que nos hable de la paz en su aflicción. Así pues, y sin nada más que añadir por mi parte, que podrían ser, por supuesto, muchísimas cosas más, queridos cofrades de la Coronación, tan solo confesaros que es para mí un enorme placer anunciaros en esta noche a vuestro ponente, mi amigo y el vuestro, don Fernando Pérez Cabral. Adelante.
Reverendo Padre Don Enrique Soler Gil, párroco de San Pedro y director espiritual de esta hermandad de la Coronación de Espinas. Doña Elena Gómez Mateos, delegada de hermandades y cofradías de esta diócesis de Sidonia Jerez. Querido Francisco Javier, hermano mayor, Junta de Gobierno y queridos hermanos de la muy ilustre y venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Paz en su mayor aflicción y San Juan Bautista, cofrades de Jerez, cofrades de la provincia de Cádiz y amigos católicos y españoles de bien. Mi querido Andrés, gracias por aceptar el envite o el volado de presentar a servidor de Dios María y Vuecencia. Tus palabras no son sabias y van dirigidas a este humilde comunicador, pero entiendo que llenan de cariño, forjado por ese roce que construye el afecto a través de la admiración, y eso a pesar de la diferencia de colores, que no son incompatibles en caso puntual. Debes advertir que hoy no llevo corbata verde. Bien, bien. Va. Por lo demás, creo que estamos de acuerdo en todo, casi todo. Una vez más profeso mi más rendida admiración hacia tu persona. Lo digo de corazón, de casta te viene. Y una vez más debo decir que Jerez es una ciudad de grandes comunicadores. Una ciudad de grandes comunicadores y de buenos y ejemplares cofrades. Me precio de ser tu amigo y espero verte mucho este año. No solo en la Semana Santa, sino en otras fiestas de Jerez. Una Semana Santa que tanto honras y tanto aportas desde tus cometidos profesionales, tanto municipales como en tu sagrada devoción y pasión, como en la comunicación. Ya que el Cristo de las Almas y la Virgen de tu Hermandad de las Angustias, tus angustias, decidieron que nacieras para contar cómo es y cómo debe ser la Semana Santa de tu ciudad, y bien que lo consigues. Sigue defendiendo a la radio, el medio de comunicación cofrade por excelencia, y a tu lado siempre estaré. Muchas gracias. Y gracias a muchos amigos, gracias Miguel. He pensado mucho, a veces cuando hay gente que te anima, que te ayuda, he pensado en Miguel, Miguelito, como le dice Andrés, porque si yo fuera Cervantes y escribiera el Quijote, yo sé quién sería Sancho Panza, mi fiel escudero, un fiel escudero, lo digo con el cariño y con el respeto y la admiración que tengo. Así que gracias por estar aquí también. Gracias a mi hijo, que espero que algún día se haga costalero de esta Virgen. Tienes por aquí al capataz, a Isaac. Aunque me temo Isaac que no calza en el palio. Estamos ya en un 80, calzará mejor en el misterio, que también es necesario. Te ruego que se encomiende a la Virgen María para que te lleve por el buen camino, a pesar de que eres el periodista. ¿Qué le vamos a hacer? A ver cómo termina esto. Y quiero decirle también a Carmen, que siempre está aquí, a mi lado, aguantándome y queriéndome de forma incondicional, quiero dedicarle estas palabras, una mujer ejemplar, cristiana, católica, sanluqueña y sevillana, y que recibe la bendición continua en forma de gracia y esperanza de su hermandad de San Roque de Sevilla y de su protectora, Virgen de Valle. Parafraseando un famoso eslogan de programas cofrades, tengo que decir que yo ya soy de la coronación y de mi Virgen de la Paz en su mayor aflicción, porque les confieso, y lo digo de corazón, que es una hermandad que siempre captó mi atención. Desde la bahía, desde mi distancia, siempre que podía ver a la coronación en algún rincón, ahora es mucho más fácil por los YouTube, siempre estuve pendiente de ella. Quiero decirles también que ha sido un grandísimo cargo, no solo exento de responsabilidad, la petición de esta cofradía para una reflexión y un encuentro ante María de la Paz en su mayor aflicción. Confieso, de verdad se lo digo, que no tengo vocación de conferenciante, pregonero, ponente, cofradiero. Me gusta más la batalla y el cuerpo a cuerpo de la radio, el debate o la retransmisión. Pero como siempre está María, siempre, pues siempre María también convence.
Y quiero contarles que es un magnífico momento para hacer un paréntesis de mis quehaceres diarios, ya lo ha apuntado Andrés, y subvertir ese orden, a veces poco deseado, para estar donde más me gusta, en una iglesia, con Dios en forma de Santísimo Sacramento, y rodeado de aromas y sabores que son necesarios, me son necesarios, para alimentar un espíritu que flaquea muchas veces, pero siempre encontrándome con ella, porque siempre está María, siempre. Me siento cercano a este lugar y me siento acogido, y les digo por qué. Primero, porque observo a esta hermandad como una corporación con mayúsculas, en todos los sentidos. Desde el punto de vista devocional y cofrade, es ejemplar, con un espíritu de servicio a los demás, con un centro para mayores modélico que está destinado a cuidar a los que nos han cuidado, dándoles cariño, cercanía y amor. Con la bolsa de caridad de San Juan Bautista, que ayuda y reconforta a los más necesitados, este año con kilos de aceitunas, creo que 80 se han recaudado o más, y con reparto de comidas para los vecinos que lo demandan, y con un sinfín de actividades cofradieras de hermandad que jalonan un año por excelencia y que dan ejemplo y servicio a las personas que profesan devoción a sus titulares y que necesitan de un lugar de acogida y reflexión en estos momentos difíciles que vivimos alrededor de nuestra sociedad y del devenir en el mundo en general. Conflictos armados que se mantienen en el planeta, situaciones políticas difíciles de entender en España y ataques continuos a la fe y a la Iglesia. Y porque siempre está María, siempre. Y porque como cofrade también me siento muy cercano a esta hermandad en toda regla, que nos hace disfrutar con magníficos enseres, con dos grandes pasos de misterio y de palio. El cofrade encuentra también la paz en ese reguero de capirotes y de cirios que dibujan las calles de cualquier ciudad de nuestro universo, también de nuestro Jerez. ¡Qué grande es la Semana Santa! Y qué breve se nos hace a veces. Las hermandades son el bastión de salvaguarda de la fe católica. Si el Concilio de Trento marcó el camino, nosotros los cofrades debemos mantenernos en la defensa de los valores de la religión más humanista y entregada en su más estricta esencia para el bien de los demás, de los más necesitados y de los que pierden la fe, pero que buscan su continuo camino. Y para ellos siempre está María, siempre. Estar en este entorno mágico de una capilla que mira hacia el Camino de Arcos, mientras se penetra el olor a la solera, a la montillaba, al palo cortado, las botas empinadas, el oloroso que da esencia a un lugar tan mágico, macerado por sus tierras albarizas, por su uva palomino, que da excelencia en singularidad a un entorno urbanístico único en el mundo, con sus cascos de bodega, arquitectura industrial que se debería preservar de forma eterna, como las pirámides de Egipto. Pues estar aquí, además, es un valor añadido que me hace sentir bien. Y con una sensación, está seguro, alejada de la vanidad del momento, de poder hablarles con el corazón, de compartir mis sensaciones más reales e íntimas y poder contarles mis pecados y, si es necesario, mis penas más profundas. Y por eso a mi lado, siempre María, siempre. Decía Fernando Villalota, Oís y Alcón, conde de Miraflores de Los Ángeles, que compró en Lebrija, muy cerquita de por aquí, el cortijo de la Sierra de Gibalbín. Pues decía Villalón, en su reparto, que el mundo se dividía entre Cádiz y Sevilla, más que el mundo su mundo. Pues ese mundo que todos tenemos se divide para mí en Cádiz, en Jerez y en Sevilla. Gracias a la Semana Santa. Gracias a la Semana Santa. Como José María Pemán o Antonio Burgos, que en la gloria de Dios estén, y que eran capaces de empaparse de la sabiduría de una tierra tan rica esta y tan completa que es innecesario enfrentarse a ella ni desprenderse de nada. Nuestra tierra es tan grande que deberíamos, para conseguir la paz plena, ampliar nuestro radio de acción, calculo que a los 150 kilómetros, con eso es suficiente, y proteger y defender todo lo que hay en ese perímetro. Dejar la rivalidad y las soflamas catetas y disfrutar de todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Eso también es encontrar la paz. Este gaditano de Cádiz que recuerda las vivencias en Jerez como un padre que ya no está desde hace mucho, demasiado, y las recuerda con las nostalgias más profundas, momentos más que emocionados. Ahora mismo se encuentra en un espacio de bienestar y de felicidad para poder hablar de María, de la Virgen y también de la paz, su mayor aflicción.
Este gaditano de Cádiz, que adora su ciudad, aunque es crítico con ella y nada chauvinista, y que ama su provincia profundamente, que vive en el puerto de Santa María porque le gusta, que sueña con terminar sus días en Sanlúcar de Barrameda y que disfruta de lo bueno de su tierra, y que su tierra también es Jerez, donde tiene vivencias por las nostalgias más profundas y los recuerdos más que emocionados, se encuentra lleno de bienestar para poder hablar con María la Virgen y de la paz en su mayor aflicción. Estoy en una ciudad, son conscientes, ¿verdad?, que está más de moda que nunca. La ciudad más andaluza por excelencia, Jerez, flamenco, caballos, vino, toros, zambomba, feria y sobre todo cofradías. Las asociaciones religiosas que vertebran Andalucía y España son las cofradías. No hay nada más español y andaluz. Las cofradías y Jerez y su gente, su sociedad, están dando ejemplo de cómo construir ese amor a Dios y a la Iglesia a través de las cofradías. Que sí, que luego viene la letra pequeña y los problemas y los líos, pero lo que está haciendo esta ciudad es digno de absoluto elogio, y hay que decirlo. Y miren, aún así, me quedo con la Jerez más íntima, la del olor a vino en sus calles, sin jolgorios, sin bullas y sin prisas. No me la toquen mucho y no sé cómo decir que deberían parar esta explosión tan intensa de una Semana Santa en plena efervescencia. Déjenla ya como está, porque en unos años se va a caber. Que lo que venimos a saborearla ya no tenemos sitio en el parque del Arenal, por ejemplo. Que el Domingo de Ramos, cuando venimos a ver a esta Sagrada Hermandad y a sus titulares, no encontramos forma. En los últimos años saliendo de la catedral, quizás de forma rápida y de pasada. Haya calma y tranquilidad en Jerez y que no se nos vaya de las manos. Y María, menos mal que siempre está María. Y aquí me detengo, con dos advocaciones unidas con el paso de los años, con la paz y con la aflicción. ¡Qué contrasentido! Y qué unión más absoluta. Para una dolorosa con pinceladas de Astorga y de la Virgen de los Estudiantes de Sevilla, pero con una personalidad y belleza palmeante que modeló José de Ribera, que nos deja su aroma dulce y sereno a pesar del doloroso momento de la coronación y la burla de la caña y del cerebro. Quiero decirles también que yo pertenezco a una hermandad que iría detrás. Estos símbolos de la pasión de los que me encuentro muy cercano por ser hermano de la cofradía de nuestro padre en su excepción, una portentosa calle de José Montes de Oca, que muchos conocerán y que se encuentra en la meridiana calle Ancha, en la iglesia de la conversión de San Pablo, la que llevo viviendo desde hace 58 años como un servidor más de una cofradía en la que he tenido todo tipo de experiencias y sobre todo donde he tenido la posibilidad de encontrarme con Dios, con Jesús, con la Virgen de las Angustias y con San Juan Evangelista. Por eso siempre a mi lado, siempre María, siempre. Y ella nos reúne hoy aquí. Ha visto nacer a su hijo hace poco menos de un mes. Hemos disfrutado de los villancicos, de las zambombas, de los portales, de los belenes, pero ella ya está preparada para sufrir el dolor que año tras año padece en su padre, mientras que su hijo sufre la humillación más dolorosa que puede soportar su madre. Y aquí está María Santísima de la Paz, la Virgen, nuestro consuelo, nuestro apoyo. Cuando perdemos nuestra esencia, nuestro sentido común, nuestra fe, María nos da el lugar que necesitamos y nos da el aliento que nos falta. Toda una vida buscando otros caminos y ella siempre indicándonos el correcto, a pesar de nuestros desvaríos, tentaciones y malas artes. Cuando nos dejamos llevar por la vanidad, la soberbia, el narcisismo, ahí está María, corrigiendo el camino, señalando las rutas de nuestra vida. Y se lo ponemos difícil, ¿eh? Muy difícil, pero ella no decae, no desfallece. Tiene una capacidad de resistencia absoluta. Deseamos que algún día se aburra de nosotros para estar más cómodo y dejarnos llevar por nuestros deseos más oscuros, pero siempre pendiente ahí está, pendiente de nuestras debilidades, siempre al quite de nuestros devaneos. Por eso a mi lado, siempre María, siempre. En cualquier formato,
y presencia. Hombre, si me dan a elegir, me quedo con María bajo palio. Y si me dan a elegir, me quedo con tu corona de mil Yolanda, que adorna tu sien bendita y que realza tu rostro, que registra una paz llena de aflicción en su más absoluto conjunto. Y si me dan a elegir, con tu saya bordada por Esperanza Elena Caro, con tu manto bordado por los sobrinos de Caro, y si me dan a elegir, con tus bambalinas y caídas de Carrasquilla, y con todas las maravillas que rodean a su orfebrería, que hace del mismo uno de los palios más completos de la Semana Santa jerezana. No puede tener mejores pies este palio que la cuadrilla de su gente, que ya se prepara, por cierto, para lo que se avecina, con una igualdad que se celebró ayer. Creo que el capataz está contento, satisfecho, con toda la fe, ilusión, esfuerzo que insufla María a la hora de realizar su estación penitencial. Tus andades, María, con tu rostro sereno, dulce, con esos coloretes que dan de ti una versión de una mujer joven y llena de vida, con ese dolor interior que, a pesar de todo, transmite paz, a pesar de la terrible aflicción que te asola. Y esa paz que transmites es la luz que busco desde hace mucho tiempo, casi desde el inicio de mi existencia. Porque quien mejor que María, la Virgen, para transmitir esa paz interior, la sensación de sosiego, serenidad, bienestar, solo lo puede ofrecer de una forma permanente una madre. Por eso, el dolor es máximo cuando llega a su pérdida, cuando desaparece de nuestras vidas, cuando no tiene más remedio que abandonarnos. Nos queda el consuelo de María, que nos ayudará siempre. Yo le digo, le pido, que aún disfruto de la presencia de la mía, de mi madre, conmigo, con cerca ya de centenar de años, le pido que la conserve todo el tiempo posible. Esa paz interior es la que nos llega a través de María, mediadora universal y con mucho trabajo por delante, pero también mediadora en nuestras vidas. Cuando llega la zozobra, la tentación, el desorden, ahí está nuestra madre para mostrarnos el camino de la paz. ¿Cuánto necesitamos la paz interior para nuestro espíritu y cuánto en nuestra vida diaria? No hay bienestar sin paz. Hacemos una mirada al mundo que nos rodea y observamos cómo falta esa paz en Ucrania, en Rusia, en Gaza, en Cisjordania, en Israel, en Yemen, en Siria, y puntos donde la paz se ve amenazada de forma flagrante: Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Afganistán, Etiopía, el Congo, Myanmar, que era la antigua Birmania. Yo le pediría a todos esos dirigentes internacionales que pudieran mirar este rostro de la Virgen de la Paz. Estoy convencido que si lo hiciera un solo segundo, sus decisiones cambiarían. Estoy convencido. María de la Paz es la única que nos va a confortar mientras el mundo se debate en decenas de conflictos, de odio, de injusticias y de tragedias. Pero sí les quiero proponer que hagamos un ejercicio más cercano, más real y tangible. Nos preocupa el futuro de la humanidad, ¿cierto? Pero también lo cercano. ¿Cómo que Cádiz y Jerez no se llevan bien? No nos dejemos arrastrar por la marea del rencor y de los complejos. Aceptemos nuestras peculiaridades. La definición de la paz es muy básica. No solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es decir, aceptarnos como somos y disfrutar de las diferencias. Eso es la paz. ¿Y cómo que en nuestras vidas cotidianas no hay paz entre los cofrades? Eso no es viable y aceptable. Debemos ser capaces de aplicar nuestra inteligencia y bondad para llegar a ser lo más justos posible. ¿Saben que el rencor no sirve para nada? Y que estropea la vida del que tiene rencor. ¿Saben que perdonar es el ejercicio mental más sano que existe? Digo todo esto porque de todos he sabido los conflictos entre cofrades y cofradías por el orden de salida o por el paso por carrera oficial, por ejemplo. Bueno, estamos convencidos que aplicando el sentido común siempre se llega a esa paz. Y escribiendo esta reflexión llega a mis oídos, o llegó a mis oídos, sin ir más lejos, que este año se ha regalado un conflicto que parecía esta hermandad y otras más del Domingo de Ramos.
Así que sea bienvenida esa paz y esperemos que todo vaya bien. Hay muchos más conflictos en las cofradías. Iba a hacer referencia a algunas cuestiones que todos sabéis. La forma para evitar conflictos es no usar audios de WhatsApp para comunicarse. Es una buena fórmula para hallar la paz. Hay más motivos para creer que esa paz es posible, también entre la Iglesia, con el resto de los mortales, es decir, nosotros. Una Iglesia que debe desprender sabiduría, cordialidad, fraternidad y huir de las sanciones, de los castigos, con su papel de mediación podría arreglar cualquier tipo de conflictos. Lo ha hecho con algunos cofrades, últimamente, la Hermandad Señera de la Madrugada Jerezana, y lo podría hacer si lo propusiera, se lo propusiera, con una hermandad del Jueves Santo de la diócesis de Cádiz y Ceuta. ¿Cómo es posible que la paz no llegue a solucionar conflictos entre la Iglesia y entre las cofradías? Los que predican la paz, los alabides en el púlpito del perdón, no son capaces de practicar con el ejemplo. No tiene sentido. Esperamos y esperemos que la paz sirva para cerrar el conflicto de otra hermandad del Viernes Santo en Jerez y su cabildo de elecciones, y le ruego a María Santísima de la Paz que sea capaz de iluminar. Espero que lo haga, la pobre mía tiene tanto trabajo, pero que sea capaz de iluminar a los cofrades, a las hermandades, a los sacerdotes, a la Iglesia, a los políticos y a los ciudadanos en general, para encontrar el camino adecuado para la solución de conflictos que son a veces tan ridículos como innecesarios. ¿Cuánta unción y cuánta serenidad nos muestra María con su existir? ¿Cuánta paciencia también con nosotros? El Evangelio insiste en situar al niño junto a la madre. Así se nos enseña la importancia que debe tener Santa María en nuestra vida espiritual. Ella es la madre de Dios, pero también es madre nuestra. Pablo VI, al finalizar el Concilio Vaticano II, la proclamó madre de la Iglesia. También se reza de una manera especial por la paz. Estamos en el inicio de un nuevo año y todos nos deseamos lo mejor para los próximos meses. San Agustín señala que el dinamismo que mueve a todas las personas y sociedades es la búsqueda de la paz. Incluso los que no tienen una mirada trascendente desean una paz en este mundo para poder gozar de sus bienes. Los que hemos conocido a Jesús sabemos que la verdadera paz la trae Él. Pero la paz que nos ofrece María, eso es absolutamente consustancial con nuestro día a día. ¿Han estado peleados alguna vez con su madre? ¿Cómo se han sentido? ¿Saben lo horrible que es eso, lo terrible? Pues esa paz desaparece si no estamos cerca de ella. Deseamos la paz de este mundo no como un fin en sí mismo, sino también como un bien para alcanzar la paz de Dios. En los últimos tiempos crece la vocación mariana que la designa como reina de la paz. En ella se reconoce que la verdadera paz que nos trae Jesucristo nos va a llegar por mediación de su madre. En su corazón habitaba esa paz de la que su Hijo es príncipe, según la profecía de Isaías. En su corazón nos guarda a todos nosotros. Refugiándonos en María, encontraremos la paz interior que necesitamos para vivir plenamente en fidelidad al Señor. Si entramos en su corazón, seremos educados en la verdadera paz y encontraremos las fuerzas para vivir todos los días de este nuevo año en la gracia del Señor. Que María Santísima de la Paz interceda por nosotros y nos ayude a tener un año lleno de fe y una cuaresma plena de devoción para que el Domingo de Ramos, esta querida hermandad, cumpla con su estación de penitencia y rebose de amor y paz de María. Así sea.
y van a terminar.